entonces. Desde hace algunos pocos días ha existido en la sociedad, al menos aquella que está representada por grupos selectos de personas académicas o con historia previa de trabajo en algunos poderes de la Unión, y se ha sido expresada por algunos de los comunicadoras y comunicadores, la idea de que es indispensable convocar al Consejo de Salubridad General. Lo primero que es útil aclarar es que, la expresión que se ha usado es instalar el Consejo. El Consejo se instaló en 1917. Entonces, lo que ocurre, la historia del Consejo además, viene de 1957, lo creó el presidente Juárez. Entonces, no se necesita instalar al Consejo. El Consejo tiene actividades del día a día, que preside el secretario de Salud y coordina el secretario del propio Consejo, y tiene actividades del pleno del Consejo, es decir, cuando hay sesiones de todas y todos los que participan en él. En este caso, el Consejo, las disposiciones que el Consejo puede tomar, habían sido cubiertas extensamente desde semanas atrás, cerca de dos meses, por comités, específicamente dos comités que han estado sesionando conjuntamente: el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que preside el secretario de Salud, el Comité Nacional de Emergencias, que preside el secretario de Seguridad Pública. Y la composición, las personas y las instituciones representadas en estos dos comités son las mismas que el Consejo de Salubridad General. Es decir, el objetivo era tener una coordinación de todo el gobierno para poder coordinarnos con toda la sociedad. Y eso lo hemos logrado de una manera muy armónica desde que inició esta epidemia. En las sesiones del Consejo, perdón, del Comité Nacional para la Seguridad en Salud y del Comité Nacional de Emergencias, la más reciente ayer tuvimos una sesión conjunta de estos dos comités, hemos ido corroborando que las distintas instituciones que participan en los subcomités técnicos, específicamente el Subcomité de Enfermedades Emergentes, son convalidadas, son ratificadas por el nivel superior de las dependencias de la Administración Pública, es decir, las personas titulares de los ramos, de las secretarías de Estado. Hoy, sin embargo, hemos participado en la sesión del Consejo, está terminando en estos momentos, y fue productiva porque permitió, acaso una vez más, corroborar que existe consenso entre instituciones y, en este caso, organizaciones sociales de muy variada naturaleza, orientación y atribuciones, en que el plan integral que México inició con su monitoreo y alerta temprana en diciembre de 2019 y ya de manera más formal en enero de 2020 y que ha continuado, es el plan correcto para enfrentar científica y técnicamente esta epidemia. Allá atrás. Ah, no, perdón, estaban ustedes. Ya, hay que dar la palabra a otros porque si no, nos atascamos.